What's good, bienvenidos a 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad al boxeo, un día más en la jungla. Danos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés. Y visita nuestra página web goldenerboxing.com para más información y más noticias. Y hazte parte de Global Chat, donde tenemos todos los mejores chats de boxeo 24/7. Si quieres hablar de boxeo, ahí lo hacemos muy bien. Y somos de todas partes del mundo, desde Estados Unidos a España, Argentina, México, nómbralo, Bolivia, Perú, lo tenemos todo ahí, Venezuela, está de todo el mundo ahí. Eso hace parte de nuestra comunidad global y vamos a dejar el link en la descripción para que os suscribáis en WhatsApp. All right, so vamos a este tópico rápidamente porque esto parece que puede pasar, ¿ok? Y no es la primera vez que escucho esto. Gervonta Davis tiene una buena relación con Errol Spence Jr., como la tiene también Jermell Charlo y Jermall Charlo también. Y después de la pelea con Errol Spence Jr. y la dominación completa de Terence Crawford, Gervonta Davis mandó un tweet donde él dijo que Errol Spence hizo un terrible trabajo y que Gervonta Davis piensa que puedo subir arriba y puedo ganar a Terence Crawford. Esto lo dijo Gervonta Davis. Fuera de eso, en The Boxing Voice, hace como un año por ahí, él también había dicho que Crawford tiene una mandíbula que es fácil, que se expone mucho. Call him chinny, se dice en Estados Unidos, con una mandíbula se expone mucho, se llama chinny. Y dijo que él puede noquearle si le pega bien, porque él piensa que tiene ese poder. Y esto sería una pelea muy interesante porque lo que la gente no entiende es que Gervonta Davis y Terence Crawford, la verdad, empezaron en un peso muy similar, técnicamente super plumo ligero, pero estaban los dos 5 libras más, y Gervonta Davis es un boxeador fuerte y Terence Crawford también es un boxeador fuerte. Terence Crawford estaba, es más bien un ligero, y Gervonta Davis, you know, es un super pluma, pero la diferencia de peso son 5 libras. Y Gervonta Davis, como repito, es un boxeador que tiene mucha pegada. Gervonta Davis tiene tanta pegada que destruyó a Mario Barrios. Y Mario Barrios no quedó tan mal en contra de otros boxeadores, pero con Gervonta Davis sí. Y Mario Barrios es técnicamente de la estatura de un boxeador como, en fact, puede que sea un poco más alto que un boxeador como Terence Crawford. Y los dos van invictos. Y si hay un boxeador que puede hacer mucho daño a Terence, sería Gervonta Davis. Gervonta Davis tiene el estilo de boxeo para hacerle daño a Terence Crawford, especialmente al cuerpo, y es un boxeador más versátil. En mi opinión, en esta pelea yo tendría como favorito a Terence Crawford, porque Terence Crawford utiliza el jab, tiene también mucha potencia también. Y yo creo que con el jab puede ganar a Gervonta Davis, por eso le doy una buena oportunidad a Naoya Yune para ganar a Gervonta Davis, ¿ok? Por el jab que tiene. En mi opinión, Gervonta Davis se le pega mucho, sí, tiene mucha pegada, pero si se enfrenta contra un power puncher, un boxeador que sabe cómo ponerte en una posición difícil una vez que te pega un buen golpe, las cosas cambian, ¿right? Y Terence Crawford y Gervonta Davis, los dos tienen una buena mandíbula, ¿right? So, creo que esto es una pelea que puede pasar y sea una pelea donde ganarían millones. Y si Gervonta Davis gana a Terence Crawford, I mean, sería algo ridículo, right? Esta sería la oportunidad de Gervonta Davis para hacer historia. ¿Se enfrentará a Terence Crawford? No estoy seguro, pero él lo está diciendo. Él no habla así de Regis, él no habla así de otros boxeadores, él habla así de Terence Crawford. Y creo que es una pelea que podría pasar. Y créeme que la pegada de Gervonta Davis en 147 va a ser fuerte. Muchas personas dicen que Gervonta Davis pega como un peso medio. Es lo que dicen Gervonta Davis. Dicen que incluso puede pegar como un semipesado. Es lo que he escuchado de Gervonta Davis, también lo he visto en el ring, cuando pega tiene brazos cortos, pero son, you know, misiles nucleares. O sea, cuando pega al saco se nota la potencia que tiene. Tiene esa potencia de un Beterbiev, right?
Y yo opino que Beterbiev también podría hacer daño en pesos como crucero y también en peso pesado incluso. So, ha sido una muy buena pelea y no me importaría verla porque Crawford viene de divisiones menores y los dos empezaron en divisiones menores también. Muy parecidos los dos. Gran pelea. Y si pasa, pues, you know, aquí lo sabéis primero. Pero eso es un rumor que está circulando ahora mismo. Y también es algo que dijo Gervonta Davis, que él puede subirlo, o esperemos. O sea interesante, por lo menos, ver esta pelea. Así lo vamos a dejar. Pisa para todo el mundo, dan su like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés. Y voy a decir una cosa muy importante antes de irme. Si Gervonta Davis sube contra Terence Crawford y no le pone una cláusula de atracción, le daría todo el éxito del mundo. Pero si le pone una cláusula de atracción, entonces ya las cosas cambian. Pero vamos a ver qué pasa. Alright, suscríbete, danos un like y os veo hasta la próxima. Deuces y echa un vistazo a nuestra página web, GodelaBoxing.com, para más información y más noticias. Ubes, baby. Hasta la próxima.